Muchas gracias. My blessing today is not only to attend your service, but also to introduce our national president, appointed by Dr. Hak-Chan Moon to become a leader of women. Her name is Reverend Angelica Selene, and there's a bit of a biography we'd like to share with you, but perhaps it'd be best to read it in Spanish so you can get more background. Buenas tardes. La señora periodista no solo tiene la bendición de estar aquí el día de hoy, sino que tiene la bendición de presentarles a ustedes lo que es la presidente de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial, lo que es la señora Angelica Selene. Y tenemos aquí un poco de biografía, algo de información sobre ella. Lo voy a decir yo en español. Angelica Selene ella es nacida en Alemania. Ella estudió en la Universidad de Freiburg en Teología Católica en Alemania y en alemán y inglés. En los siguientes años, ella ha viajado a Japón, Corea y América. Ella se quedó aquí en Estados Unidos en 1983 con su esposo americano, el señor Bob Selene. Juntos son los padres de cuatro hermosos niños. Ella ha trabajado con oficiales gubernamentales. Ha tenido la posición de editora en dos revistas, lo que es New Hofnog, lo que hoy es el mundo de hoy, Today's World. Y también ha sido maestra en la escuela elementaria. Reverenda Selene, la pasión verdadera de ella es el ser una reconciliadora y una persona que trae la paz para promocionar reconciliación y para poder sanar a todo lo que tiene que ver con razas, religiones y culturas. Junto con su esposo y una familia afroamericana, ellos encontraron el grupo reconciliatorio en Maryland. En el 2001, ella encontró la oración en Ministro de Acción, y en el 2003 ella empezó lo que es la oración de interreligión.